Estamos con una persona que maneja muy bien. Claro, no manejó los coches como yo, que manejaba por ahí por los 60, algunos de estos, aunque son de los 30. Esto es una maravilla, Carlito Pereira, ¿cómo estás? Sí, manejo muy bien, pero yo te decía fuera de cámara, no soy fierrero, no me hagas opinar mucho de los vehículos en sí mismo. Yo estoy acá como secretario general del gobierno de la ciudad, simplemente presentando esta actividad que ya es un clásico de la ciudad. ¡Qué maravilla! Sí, una maravilla. Estos autos, acá tenemos autos de la década del 20, del 30. Sí. Yo algunos de estos ya los vi en la calle. Hecho aquí, algunos. Me dijeron que había. Y aquí hay un auto original, fabricado, que sí. Ahí lo tapa la cámara, después ustedes a lo mejor lo muestran. Sí, lo tomamos. Que es original, es el único auto existente en el mundo, digamos, hecho por un profesional de aquí, un fierrero también fanático. Pero bueno, esto es un clásico de la Constitución, de la ciudad, que es este recorrido que se hace con motivo de la Constitución, este rally simbólico con todos estos autos antiguos. Invitamos a todos los santafesinos a sumarse este domingo. Ajá. Este domingo a las 9:30 desde la legislatura. Pueden seguirlo al rally porque va a ir por General López, calle 27 de Febrero, Alem. Va a pasar hacia la costanera oeste, en el puente colgante, y va a terminar la costanera este ahí en la zona de donde está el tradicional comedor de pescado santafesino. Sí, chiquito, ¿no? Chiquito, recomiendo. Chiquito, este recomiendo. Bueno, por eso. Y bueno, y sabemos que en la ciudad hay muchísimos fierreros, incluso es una linda actividad para un domingo a la mañana llevarlo a los chicos también para que vean esto que hoy ya no se ve en la calle. Y despierta cuestiones que tienen que ver con los abuelos. Con los más grandes despierta un montón de sentimientos y con los más chicos también es darle a conocer lo que es nuestro patrimonio. Tal cual. También es nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y hoy que la tecnología viene tan rápido y que ya los autos en cualquier momento vuelan. Que deshumaniza. Claro. Pero bueno, está bueno también que tengamos memoria de lo que, en este caso, de lo que anduvo en nuestras calles, bien, lo que emocionó a tanta gente en su momento, porque esto también en nuestra historia y en nuestro patrimonio. Exactamente. Tenemos un minuto, ¿no? Nos gustaría que hablaras de la llegada de Tecnópolis a Santa Fe. ¿Cuándo? ¿Dónde? A partir del 8 de junio, Tecnópolis se instalará con dos sedes en Santa Fe y Paraná, o sea que habrá Tecnópolis. ¿Itinerante? No. Son dos. Tendrá instalaciones repartidas, distintas en las dos ciudades. Cuestión que habla de esa fraternidad existente, maravillosa. Que es un símbolo más de la unión que estamos teniendo entre estas dos ciudades, porque queremos relanzar toda nuestra área metropolitana, darle mayor jerarquía. Tecnópolis va a estar en la estación Belgrano, va a funcionar durante todo el día. Para que ustedes tengan una idea, estamos esperando un piso de 800.000 visitantes. ¡Epa! ¿Y qué ofrece? ¿Qué ofrecerá? Bueno, sorpresas. No tenemos muchos los detalles, tenemos que nos contaron algunas cosas, pero quienes han conocido Tecnópolis, a lo mejor es una síntesis, un resumen de todo lo que está ubicado allá en el Gran Buenos Aires. Y bueno, y esto es una invitación fundamentalmente para las escuelas, para los chicos, porque realmente el montaje de Tecnópolis es muy educativo. Es maravilloso. Pero bueno, a los grandes también nos fascina, les fascina a todo el mundo, y la ciudad va a tener un movimiento extraordinario esos días. Nos viene muy bien a la ciudad también porque va a convocar gente de toda nuestra gran región. Esto nos produce movimiento de hoteles, de restaurantes, de comercios, participación. Turismo. Gran parte de estas 800.000 personas no son de la ciudad.
Seguro, o sea que bueno, también es una buena noticia para el empleo y para la producción de la ciudad, pero fundamentalmente es un hecho cultural y educativo muy importante. No quiero hablar de política ni ahondar la grieta, pero cuando hablan de la herencia creo que Tecnópolis es de lo más rescatable. Sí, pero bueno, pero son estas cosas que en realidad a mí en lo personal me pone muy orgulloso, sí, decir que hay cosas que son políticas de Estado, que las comienza un gobierno y las puede continuar otro. Entonces, sí, porque lamentablemente la Argentina tiene esto, que parece que llega un gobierno y empieza todo de vuelta. Bueno, y que se puedan continuar estas cosas. A mí particularmente me llena de orgullo como argentino. Muy bien. ¿Eh? Carlito, hablando de futuro, no quiero hacer política, pero de algo nos hemos enterado. Nuestro programa es Recomiendo, o sea, hablamos de cosas que todo el mundo, toda la provincia y provincias vecinas puedan saber cómo es Santa Fe, que es cordial y que los espera, ¿no? Y sí, exactamente, esperamos con los brazos abiertos, como siempre. Santa Fe es cordial, la gente que nos visita siempre lo dice, y con esa cordialidad, tanto como para Tecnópolis como para tantos otros eventos que hay en la ciudad, los recibimos con los brazos abiertos. Bienvenidos, ¿eh? Gracias, Carlos. Gracias. Recomiendo, esto es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Con Carlos Pereira hemos charlado aquí en la puerta de la municipalidad. Si no me equivoco, perdemos el rating.